comentábamos con Hugo Menossi, la reunión con aquellos representantes de diferentes florerías de la ciudad, ¿en qué quedaron? Desde el Ejecutivo se comprometieron a darle soluciones, más que nada por el tema que hablábamos antes, los puestos fijos de estos vendedores ambulantes que, como dice la ley, deben ser ambulantes y no deben estar fijos en algún lugar como le pasa a algunas florerías que se le instalan enfrente de ellos. Hablábamos de varias reuniones el día martes y una de ellas fue con los representantes de propietarios de distintas florerías por el tema de los vendedores ambulantes. Fueron varios los pedidos que hicieron y también se tocó el tema de ordenanzas anteriores porque hay sobre vendedores ambulantes, pero lo que ellos dicen es que hay una competencia muy desleal. Sí, esto es real y marca las claras que tal vez se generan algunas confusiones. El vendedor ambulante debe ser vendedor ambulante mientras tanto la ordenanza no diga lo contrario. Nosotros no tenemos antecedentes en donde se han autorizado vendedores ambulantes de flores a instalarse en un lugar. Lo que está prohibido son los puestos fijos de estos vendedores. Los puestos fijos están prohibidos hasta tanto una norma no diga lo contrario. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos puestos fijos de otras actividades, llámese praliné, llámese venta de diarios y revistas, digamos que están regulados. Carnivar, quiero decir. La ordenanza, y es más duro, la ordenanza habla de jugueterías, joyas, baratijas. Tengamos en cuenta que estamos hablando de la ordenanza de ocupación del espacio público, la 1989, que es de los primeros años de la década del 80, y hasta ahí tenemos ordenanzas que van por los 80 y por los 90. Entonces, es como que nosotros tenemos que revisar esto. Y hoy, entre los floristas, se decían distintas cuestiones. Por un lado, que se cumplan las ordenanzas. Por otro lado, María, no voy a decir porque digo el nombre de la florería, pero María nos decía que se le cobre una sisa más alta. O sea, algo que... digamos, que vaya de la mano con lo que el florista está haciendo con las florerías, que es esto de alquilar un local, de tener empleados, de pagar derecho de registro e inspección, digamos, también poner en un plano de igualdad, porque evidentemente es muy difícil de cercenarle la posibilidad de trabajo, aunque también nos dijeron, en Humboldt se prohíben los vendedores ambulantes, a ver... Se hablaron estas cuestiones Y poniendo escaparates como hay en grandes ciudades de venta de flores, que vos lo tenés delimitado, terminás el problema y terminan tributando igual que una florería. Todo es posible, digamos, y son cuestiones que nosotros las tenemos que ir analizando y poniéndonos de acuerdo con todos, porque ahora nos pidieron las florerías una reunión. Tranquilamente podrían venir los floristas, vendedores ambulantes, y decir, bueno, nosotros queremos plantear esto, y nosotros vamos a tener que escuchar de la misma manera.